Bueno, estamos viendo este trabajo. Es de la joven Angeli Amador. Okay, aquí les habla su profesor Juan Lux. Y lo primero que le vamos a decir a la compañera, que donde dice guión, no me interesa tanto que diga guión, sino que diga el nombre del guión. ¿Ok? Arriba hay una información de comunicación social, etcétera, etcétera. Bien, entonces pasemos a, de nuevo, a corregir el guión de la joven Amador. Y esto espero que lo aprovechen todos los estudiantes. Bien, para empezar, yo diría, aquí dice, uno es dos, pues no, eso no le dije. Yo le dije, entonces, uno, y le pongo un cierra paréntesis, dejo el espacio, quizás agarro todos estos coloritos y no los pongo así. Pero bueno, ya vamos a ver esto, cómo se lo quito. Esta es la corrección del trabajo 3 que tiene que ver con las escenas. Así que atención todos, voy a tratar de ser rápido para que no les ocupe mucho tiempo, ¿no? Bueno, por el famoso saldo y que ustedes no tienen, bueno, todo eso. Primera escena, entonces aquí dice interior, exterior. Y después, acuérdense que es interior, exterior, punto. Interior, punto, ¿verdad? Porque es una abreviación. Vamos a ver por qué. Y aquí me puso dos puntos y no, es simplemente un espacio. Interior, exterior, un día nublado. Ok, un día nublado no es una locación. Entonces casa, sí, pero entonces quito un día nublado y lo guardo, comando X. Ok, casa, sí, pero ¿en qué parte de la casa? Ok, tiene que decirme y tarde. Bueno, ese se lo acepto. Era una tarde. Ok, primera corrección, todo es en tiempo presente. Uno estamos viendo, entonces, es una tarde nublada. Vamos a poner, es una tarde nublada. Quiere llover. Todo en presente. Ok, tacho esto. Quiere llover. Quiere llover. De nuevo, todo en presente. ¿Por qué? Porque estamos viendo una pantalla. No ocurrían cosas ni van a ocurrir. No, todo está ocurriendo ahí. Ella, ¿quién es ella? Entonces tengo que tener un personaje ahí. Vamos a ver, quizás es Elena. No sé. Ella salió al patio. Sale al patio. Pero todavía no sabemos quién es. De su casa. Entonces fíjate que estamos en el patio de su casa. Es un exterior. ¿Ves? Entonces quitamos interior, exterior, exterior, patio de la casa, todo en mayúscula, patio de la casa, y supongo que es de esta joven Elena, ¿no? De Elena. Aquí agarramos el comando C, cada patio de la casa de comando B, Elena, tarde, ok. Natal quiere llover, ella sale, ella no, vamos a poner que es Elena, en mayúscula porque es la primera vez. Sale al patio de su casa a recoger una ropa que está, de nuevo, todo en presente, tendida. Alza la mirada. Alza la mirada hacia las casas de arriba como de costumbre. Bueno, no sabemos si es de costumbre. ¿Cómo voy a saber en la primera cena si es una costumbre o no? No lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, no se pone. Ella se la pasaba, ¿no? Nada de esto existe, no existe en la escena. Mucho en una de ellas, no lo sabemos. Y si no lo sabemos, no lo. Ok. Bien, ¿me expliqué? Ok. Y ve. Ve. Ops, en minúscula, por supuesto. Y ve, o observa, y observa, es más bonito. Observa a un muchacho con las mismas características de aquel chico que nunca pudo. No, ve, eso. No vemos lo que ella puede olvidar. Entonces, un muchacho con que cree reconocer, ¿ve? Esto sí. Que cree reconocer. Un actor puede actuar eso.
como una sonrisa. Ah, bueno, al, este, al, okay, alza es con minúscula acá. Ok, la mirada de las casas y observa un muchacho con, que cree reconocer. ¿Ves? En su silencio pensó, no lo puedo creer, nosotros no vamos a poner pensamientos. Reconocer. Entonces quitamos todo esto, ponemos un punto, entonces pone termina, en vez de terminó, sin acento, termina de recoger su ropa, no sabemos si es su ropa. Bueno, ok, vamos a dejar su ropa. Y se mete en la casa. Y se mete en... no hacia, sino se mete en su casa, ¿ok? Entonces vieron que era exterior, y por ende este aquí ya no es exterior, patio de su de la casa de Elena, tarde. Ok, entonces, segundo, escena, no, segunda, paréntesis. Quitamos este slash de acá, slash o... quitamos este de acá y lo sustituimos por un punto. Quitamos los dos puntos. Chequen los guiones que yo les mandé, ninguno tiene eso. Entonces, interior novio amiga, ¿qué es eso? No, los encabezados de las escenas tienen que ver exterior, exterior o interior, locación y qué momento del día. Entonces, esto todavía no lo puedo corregir hasta que lo sepa. ¿Quién se pone bonita? Se pinta porque su novio venía, en eso baja la amiga y le dice, oye, estuvo mi hermano en la casa después de 3 años. Vamos a continuar la corrección. Regresó de Chile. Todo eso tiene que ocurrir. No está ocurriendo. Entonces primero tengo que saber dónde estamos y con quién va a hablar. ¿Me explico? Hoy estuvo mi hermano en la casa después de 3 años. ¿Quién dice esto? Y Leina se quedó y le pregunto, primero ve si no acentúa, y le pregunta, ¿cómo se llama? Es bonito. ¿Cómo se llama? Coma, es bonito. Ah, es bonito. La amiga le dice, mi hermano siempre ha sido precioso, su nombre es Jesús. Si bien, ve, aquí Jesús no aparece, entonces Jesús... ella puede decir tranquilamente, y Jesús lleva acento, ¿no? Jesús con acento. Entonces, ¿dónde están? No es novia. Ella se bañó, se puso bonita, porque su novio venía a recogerla. Se baja la amiga, ¿baja de dónde? ¿Ve? Nada de eso se entiende. Amiga Elena, amiga Angelí, por favor corrija eso. Yo creo que con lo que le he dicho... Ya sirve. Entonces ponete tú que la amiga no tenga nombre, o vamos a llamarla María, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? Es bonito. La amiga, ya va, vamos a ver cuando... En eso baja María, coma. Y como es primera vez que aparece en... A ver, aquí, transformaciones mayúsculas. Okay. Aparece en eso, baja la María, no María. Pum, entonces ponemos entre 38. ¿En cuántos años tendrá la amiga? Tendrá 19 años, quizá. Su amiga que viste un precioso conjunto sport. Entonces le dice, oye, estuvo mi hermano, pum, y se sientan a hablar. Y se sientan a hablar en la sala de la casa. Sala de la casa, comando C, entonces interior. Control V, pero lo ponemos en mayúsculas,
las formaciones mayúsculas, todo lo que va aquí en el encabezado de la casa en vez de la miga de María. Ok, y entonces esto puede ser la misma tarde, no sé, para que quizás mejor sería que fuese de noche, para que se entienda que no fue el misma, o sea, que no fue a la misma hora de la escena anterior, ¿verdad? Entonces se bañó, se puso bonita y se pintó, todo eso sería otra escena. Pum. Entonces, quitamos toda esta parte, comando X. Elena, que ahorita sí lo escribimos, por cierto, nombre complicado. Elena, y ya no sería en mayúscula y minúscula, porque ya la vimos en la escena anterior. Eso quiero que les quede claro, porque por ese tipo de cosas se pierden puntos. Entonces, mayúscula inicial. Elena espera, y vamos que haya una acción, ¿ok? Elena espera mientras se maquilla con su teléfono en la sala de la casa de su amiga. Pum. Okay. Baja María o baja las escaleras María. María, 10 de 19 años, y Leina, vamos a poner que tiene 24. Quizás no se casó a tiempo, qué sé yo. Ok, eso es arriba. En la casa, en la sala de la casa de su amiga. Y se sientan a hablar en la sala de. Entonces, ella le dice: vamos a quitar todo eso. Que lo diga María. Entonces buscamos aquí, centramos y ponemos el personaje. María. Y todo esto, por supuesto, va en mayúsculas. Ok, mayúsculas. Mayúsculas. Y abajo le vamos a poner un paréntesis porque está como emocionada. Vamos a ponerle emocionada y ese sí es minúscula. Emocionada. Entonces, y ella emocionada, todo en minúsculas. Ella, ¿qué le dice? Llegó mi vecino de Chile. Coma. Para que no sea muy largo. Llegó mi vecino. Tenía 3 años por allá y regresó buenísimo, ok, y estos aquí, esto no va en doble espacio, sino va en apenas entre el interlineado, va en una línea, ¿ok? Bueno, lo vamos a poner a 5, ¿ok? Llegó mi vecino de Chile, tenía 3 años para allá y regresó buenísimo. De nuevo, porque están hablando. Esto realmente, los diálogos no van centrados. Pero por ahora, como ustedes no tienen el programa o no todos pueden instalar el programa que ya les di, ustedes usen esto centrado así. Está buenísimo. Y dejo unos puntos suspensivos. Que significa, o sea, que ella lo va a interrumpir. Entonces sale y habla la famosa Elena, es la cosa, en mayúscula, Elena. Creo que se llama así. Que son unos nombres muy difíciles. Pero bueno, usted quiere que se llama así su personaje. Ok, Elena. Entonces Elena viene y lo interrumpe. ¿Cómo se interrumpe? Con... Ajá, entonces un signo de exclamación por acá, al revés, dice ella,
coma. Yo lo vi. Creo reconocerlo del bachillerato. Okay, y ese de él tampoco iría en mayúscula. Del bachillerato. Y entonces ella también la deja, no la deja terminar. Y María dice, María le interrumpe. Comando B. Y le dice: ay, no. Ay, no, mijita. No sé cómo se habla, mijita, chama. Hoy en día se dicen palabras horribles entre las mujeres. Yo no me meto, pero no las puedo repetir porque, bueno, me lo critican, pues. Ahora, si usted estuviese escribiendo un diálogo y las niñas se hablan así, ay, no. ¿Ok? Tú ya tienes novio. ¿Ve? Ella tiene novio. Ya tienes novio y te vas a casar. Y entonces vamos a ponerle una fecha. Te vas a casar en... Usualmente las fechas, las bodas son en agosto. Ese es mío. ¿Ah? Porque parece que está bueno. Ok. Ese es mío, dice María. Y así es que uno no lo cuenta aquí en la sala, sino lo cuenta a través de las escenas. Ahora, mi amiga Angeli, esto no sirve, sacó 0-1, no. Ella hizo un trabajo como supo y estamos aquí para corregirlo. Ya en la próxima, y para todos ustedes que han cometido estos errores, ya para la próxima, no me pongan esto amarillo, no me pongan color hincha de ningún tipo, por favor. Esto es una cosa seria. ¿Qué es este azulito aquí? ¿Qué es este...? No, todo es... Los guiones es una cosa muy seria. Ya después vamos a ver cómo son las primeras páginas de un guión. Pero aquí va el nombre. Vamos a poner que se llama Ileina. Que de nuevo, a mí me parece un nombre horrible. Pero ¿quién soy yo para decir Ileina? Un nombre así, Ileina. Entonces, relleno. Yo no quiero ese relleno. Estilos, ninguno. Entonces sí lo voy a poner como más grande. Ok, Ileina. Chévere. Aquí estilos ninguno. Voy a quitarle varios tipos de relleno. Ninguno. Y todo esto aquí, que antes no sabíamos cómo quitar el amarillo ese, también ninguno. Acuérdense que no es que le voy a hacer una corrección a cada uno, cómo me va a dar tiempo. Pero aquí con estas cosas ya ustedes pueden corregir en sus guiones. ¿Cuándo va a ser sus guiones? Cuando se los pidan. Ya la próxima asignación, que si no me equivoco es la número 5, donde tienen que poner sus últimas 10 escenas, ya pónganlo así. Ya pongan los diálogos. O sea, si aprendieron algo, empiecen a utilizarlo. Bueno, compañeros, yo creo que hasta aquí. Despido, los quiero mucho, gracias por todo y nos vemos pronto. Chao.